toca la mezcla que les dije del mes. Las cosas ya han madurado, han fermentado. Fíjense del montón a cuánto bajó. Vamos a ver el resultado de nuestro compost. Este es el resultado del compost después de un tiempo y varias mezclas. Una tierra negra, rica en nutrientes, inodora. Además está suelta y granulada, lista para utilizar en nuestro huerto, en nuestro jardín, en nuestras plantas. El mejor abono orgánico que podemos hacer en casa de una forma fácil, económica y relativamente rápida. Espero les haya gustado este resultado y lo pongan en práctica en sus hogares o en su huerto.